Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes más información para el hombre de campo. Y por cierto, las precipitaciones se han convertido en una de las noticias que en algunos casos ha beneficiado bastante a los productores agropecuarios y en otros definitivamente los ha complicado. Vamos a ver uno de los casos. Se realizó en Cañada de Luque el recorrido de ensayos de maíz organizados por la cooperativa Máximo Paz de Cañada de Luque y el INTA Jesús María. Los cultivos estaban en muy buena condición, pero faltos de agua. Y el recorrido por los ensayos terminaron prácticamente con una lluvia reparadora. Vamos a ver lo que nos decía el ingeniero agrónomo Daniel Cinquini, responsable junto a otros técnicos y especialistas del manejo técnico de la cooperativa Máximo Paz, una de las organizadoras de este ensayo de cultivo. Daniel Cinquini nos hablaba acerca de cómo se habían desarrollado este recorrido de ensayos y cómo se realizaron, se llevaron adelante estos cultivos en Cañada de Luque. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Ingeniero Daniel Cinquini, aún cuando la lluvia finalmente nos terminó corriendo del ensayo, pero lo importante es que se pudo realizar la visita que ustedes tenían programado con la gente del INTA Jesús María. Contanos en qué consisten estos ensayos de maíz que tradicionalmente realizan aquí en el ámbito de la cooperativa Máximo Paz de Cañada de Luque. Sí, en realidad nosotros somos parte de una red de ensayos de INTA. En este caso, la localidad de referencia nuestra por nuestra zona es Cañada de Luque. Nuestra cooperativa está enclavada en esta zona y por lo tanto, tradicionalmente en los últimos años venimos realizando estos ensayos, ya sea de maíz sobre trigo o de maíz sobre soja como este año, la presentación no solamente del maíz en su cultivo en sí, sino también medir rendimiento. Este año traspasamos esa barrera y además de rendimientos estuvimos haciendo seguimiento y análisis de enfermedades foliares, de tallo y de fruto. Y este año también arrancamos con dos bases de fertilización. Vimos que era una de las necesidades que deberíamos haber medido tiempo atrás, pero no se podía, y este año se nos dio la posibilidad de realizar un ensayo o la mitad del ensayo con fertilización a la siembra y la otra mitad con una fertilización, que es lo que ustedes van a ver a continuación. Fertilización de base en siembra y una repetición de la fertilización en B6. El manejo tradicional que se realizó el cultivo es el que todo productor le realiza acá en la zona, escatimando este año la decisión de sí o no realizar una aplicación foliar debido a que las manchas ligadas a tizón y enfermedades de roya y cercóspora fueron frenadas. Debido a que en los últimos 35 días nos llovieron 37 milímetros para la zona del cultivo. Eso ha hecho que la enfermedad se haya detenido y no necesitamos en esa zona la aplicación de un fungicida foliar. Bien, en cuanto a las cuestiones que ustedes determinaron de cómo realizar el cultivo, trabajaron con varios semilleros, con distintas densidades de siembra, implantando el cultivo en alguna determinada fecha o época. Justamente eso es lo que hace a la estandarización de estos ensayos que nosotros realizamos. Usamos una densidad de 3,3 semillas el metro. Y la semilla es proveída por cada uno de los semilleros, no es que nosotros estamos buscando una bolsa por semillero, sino cada semillero elige qué material mostrar, qué material evaluar, qué material medir y nos provee de esa semilla en sus respectivas bolsas. El INTA en las cuatro estaciones va sembrando y nosotros en definitiva nos adaptamos a ese manejo. La densidad poblacional es la misma para todos los ensayos,
ya sea con o sin fertilización, o los ensayos de Jesús María y de esta zona. Y de ahí se varía también la cualidad de cada uno de los materiales, ya sea si tiene la espiga más larga, la espiga flex, o una prolificidad de tener mayor cantidad de espiga, o una espiga más gruesa o con grano más profundo. Entonces, la densidad espacial en ese caso siempre es la misma para que cada uno de los materiales pueda resaltar cada una de esas cualidades genéticas. ¿Qué pudieron ver respecto a la incidencia de malezas o de enfermedades? Justamente estos son lotes de primera siembra, antecesor soja. El tema de maleza, tuvimos algunos efectos de manchoneos en barbecho. Esos manchoneos se realizaron con graminicidas en base Cletodim. Y posteriormente había algunos focos de yuyo colorado, que como es una fecha de siembra tardía, este maíz se sembró el 28 de diciembre, el yuyo colorado ya tenía una emergencia. Entonces la aplicación de dicamba en estadios tempranos y la combinación, o también dentro del paquete tecnológico de herbicidas posemergentes de atracina, ayuda a controlar esta maleza, que es uno de los grandes problemas para nuestra zona. En cuanto a cloris, no tuvimos problemas significativos, no es una zona o un campo que esté malezado en ese sentido, pero justamente son las dos malezas principales a tener en cuenta para ese lote. Bien, en cuanto a lo que ustedes también querían determinar en el marco de este muestreo que han realizado con diversos semilleros, es ver cuál era el resultado y sobre todo, finalmente, lo que todos hoy por hoy hacen como proyección, pero van a esperar ustedes a la cosecha, que es el rendimiento. Justamente, el agua nos corrió, nos jugó una mala pasada en ese único sentido, pero en realidad hace más de 30 días que la estábamos esperando. Nosotros lo que esperábamos este año a realizar era una estimación o cuantificar aproximadamente en función del peso de 1.000 granos de cada uno de los semilleros para cada uno de los materiales sembrados, cuál iba a ser el rinde potencial esperado. En realidad nos corrió el agua, no lo pudimos hacer, pero sí lo vamos a hacer en una fecha posterior, cuando la gente de INTA y PAVE pueda llegar a venir para hacer otras mediciones, no solamente del avance del estadio de cultivo, sino también de las enfermedades, y también ahí vamos a mensurar el rendimiento. Bien. Lo último, comentanos acerca de la cooperativa Máximo Paz. Me dijiste que están a punto de sumar un nuevo aniversario que marca una larga trayectoria aquí en esta región de Cañada de Luque. Exactamente. Cooperativa de Máximo Paz, Copaz Cañada de Luque, va a cumplir sus 20 años el 17 de este mes, o sea, el mes que se avecina, hoy es 30, el día 17 de abril estaríamos cumpliendo 20 años como sucursal, y nuestra presencia marca nuestra presencia acá en el norte cordobés, surgiendo la cooperativa hace más de 70 años ya en la localidad de Máximo Paz, al sur de Santa Fe. Hoy por hoy estamos muy agradecidos por la consecuencia y la prestación, o sea, no solamente la contraprestación que el productor realiza para con la cooperativa, sino también el acompañamiento que se ve reflejado no solamente en esta jornada, sino en el día a día. Es por eso que también aprovechamos este medio para querer agradecer a todos ellos, no solamente la participación comercial, sino social, porque cada evento que la cooperativa realiza, ellos están apoyando y acompañando a la cooperativa. Estamos en una víspera, en víspera de lo que se avecina como cultivos de invierno. Hasta el día de hoy, sin haber tenido humedecido el lomo, teníamos una resiliencia a siquiera pensar en cultivo de invierno, pero en realidad lo que todos tenemos pensado atrás en la cabeza es encarar la fina. El año pasado fue algo muy bueno, ¿no? Espectacular para nuestra zona, no solamente lo que respecta a trigo, sino también lo que respecta a garbanzo, y creemos que si el pronóstico mediante nos acercamos a lo que es el promedio, que nos está debiendo más de 100 milímetros para la fecha, vamos a tener una muy buena posibilidad de desarrollar una implantación y una siembra de un cultivo de fina. En eso no sé si será al 50 y 50 como el año pasado, que fue 50 de garbanzo, 50 de trigo, sino también pensar en algunos otros cultivos alternativos que nos pueden llegar a dar una buena satisfacción a futuro. Hoy por hoy, afianzar lo que ya fue bueno. En caso de trigo, disponemos de un amplio portfolio de variedades, y en el caso de garbanzo, colaborar y también tener precios a futuro nos hace la predecibilidad del cultivo. Si hoy por hoy, por ejemplo, estamos viendo un $160 de diciembre para trigo, como para ir poniendo costo y costear el costo de producción, en garbanzo estamos viendo más o menos en $120, $630 por tonelada, que ya nos permite ir teniendo esa previsibilidad.
Estos precios a futuro no solamente afianzan la posibilidad de tener un comercio seguro, sino también un comercio transparente. Y eso nos permite día a día ir calculando costos y ajustando márgenes. Así que esta es una excelente herramienta como para poder ir pensando a lo largo de las posibles lluvias que se vienen de ahora en más. Momento de irnos a una pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro, más información para el hombre de campo. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y en la continuidad de Mundo Agro vamos a ver qué va a desarrollarse en el marco de esta nueva JAT, Jornada de Actualización Técnica organizada por los grupos CREA del Norte Cordobés. Mario Aguilar Benítez, el anticipo de lo que va a significar esta jornada. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Bueno, con Mario Aguilar Benítez hablamos de la jornada CREA, la JAT, que están a punto de lanzar. Contame, ¿qué va a contener primordialmente esta jornada? Mira, primordialmente la jornada, como todas las jornadas técnicas, tienen que ver con los ensayos técnicos que nosotros hacemos. Hacemos una variedad de ensayos. Esta es una jornada de fina, uh-huh. donde vamos a poder mostrar todos los resultados que tuvieron nuestros ensayos. La verdad es muy interesante, hacemos mucha cantidad de ensayos, hay muchísima información y eso es lo que nos sirve a los productores para después tomar decisiones. Uh-huh. Así que eso es lo principal. Y después, como último módulo que va a tener esto, vamos a hacer una mirada de lo que se viene, de la evolución, uh-huh, de la agricultura, de una mirada de la agricultura en lo sustentable, en lo ambiental, en lo social, no solamente en lo económico. Y ahí vamos a tenernos a Emilio Satorre, que nos va a dar una mirada de cómo se viene la agricultura para adelante, cuál va a ser esa evolución de la agricultura. Sí, bien. Ha sido una campaña realmente muy buena y creo que los productores pueden tener una muy buena herramienta para reflexionar acerca de los datos que ustedes han manejado como resultado de todo esto. Sí, totalmente. Ha sido una campaña en la fina realmente espectacular, con muy buenas lluvias en el inicio de la campaña. Realmente lo que fue abril, mayo, los perfiles se llenaron muy bien y bueno, me motivó mucho a todos a poder hacer un cultivo de invierno. Se hizo bastante garbanzo, eso también fue algo interesante como negocio, cada vez más evolucionando. En total creo que fueron 14.000 hectáreas de garbanzo, bastante trigo también, y la verdad que fue un campañón en lo que fue. O sea, además no solamente hubo agua útil en los perfiles muy buenas, sino que también tuvimos mucha agua que nos acompañó en el resto del periodo de los cultivos. Así que fue un campañón excelente con
con la humedad que necesitábamos y con los y después también los días que acompañaron para que los cultivos expresaran su rendimiento, rendimientos espectaculares. Bien, lo último, es abierto todos los productores esta jornada técnica especial del próximo 4 de abril, digo, incluye a todos los técnicos, pero también a productores. Sí, totalmente, es abierto para todos, es una jornada que nosotros hacemos para todo el sector agropecuario, productores, alumnos, productores CREA, o sea, donde nosotros compartimos, nos encontramos todos para charlar y hablar, intercambiar de nuestras realidades. Es una instancia, nosotros tenemos dos jornadas al año, la gruesa y la fina, y la verdad que es un momento nuestro también de análisis, de juntarnos, de intercambiar y aprovechar esto de abrir un poco el juego, y por eso lo hacemos acá en Córdoba, tratando de meter un poco más de gente del sector y no, que le interese a conocer y bueno, y gente nueva que se quiera acercar al movimiento. Así que la verdad que es una jornada súper abierta y ojalá que venga mucha gente y nos acompañe. ¿Para hay que realizar algún trámite previo de inscripción? No, para nada. Simplemente el día del evento inscribirse, si quieren, pueden venir directamente, es gratis, no hay que presentar, digamos, ninguna cosa más que venirse a la jornada, no hace falta. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de hacer una pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Sociedad Rural de Jesús María. 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y en este último tramo de Mundo Agro vamos a asomarnos a algunas de las notas que dejaron precisamente la actividad de la ganadería, particularmente Brangus, en Expo Agro, con este testimonio. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Lo que yo voy a mostrar es y presentar dos casos, un caso de recría que realmente en campos que son de actitud ganadera, de baja actitud ganadera, realmente se puede buscar sectores de esa parte, y en este caso, bueno, es un campo que tenía una parte de media loma y bueno, tratamos de sembrar, se sembró raigras y se pudo hacer una recría en ese campo. Y realmente, utilizando buen manejo y tratando de buscarle que ese pasto que está recibiendo el animal tenga buena calidad, que sea, logramos una producción de 400, 500 kilos en 6 meses, ¿no? Es un campo que realmente es muy baja la superficie que tiene de esa parte que uno puede hacer ese raigras. Y entonces, bueno, tratar de tener una alta producción
La idea fue buscar un ternero de bajo peso, entrar en marzo de 160 kilos y sacarlo en diciembre para un momento que los Firló por ahí están necesitando ternero y de 260 kilos. La experiencia realmente fue muy buena. Lo que estamos viendo es que estamos teniendo de 4 a 5 animales por hectárea con una ganancia de 500 gramos diarios y estamos llevando a tener 500 kilos por hectárea, ¿no? con una baja inversión, ¿no? Que eso es lo más importante en ese tipo de campo, sin utilizar nada de maquinarias, y el secreto de todo esto para nosotros está en hacer un muy buen manejo del pasto. Y bueno, una de las cosas que un poco yo voy a explicar en la charla, que en conclusión a todo esto, que realmente manejando el pasto como hay que manejarlo y darle calidad al ternero, se puede lograr realmente una alta producción de carne por hectárea, ¿no? Yo viajé en el 2003 a Nueva Zelanda y realmente a mí me abrió la cabeza, realmente lo que yo estaba haciendo acá era totalmente al revés de lo que había que hacer. Es decir, Nueva Zelanda lo que a uno le enseñó es que la estructura de las pasturas es totalmente diferente. Nosotros acá nos gusta ver que haya un forraje, ver una pastura de 20 centímetros, 25 centímetros de altura, y bueno, esto nos enseñó a nosotros que tenemos que tener una pastura baja, que sea una pastura cespitosa, que el raigrá en sí, una de las cosas más importantes que tiene esto es el primer pastoreo, entrar temprano para que ese raigrá macolle y realmente forme un césped, como uno ve en la casa. Y bueno, ¿qué hace ese césped? Que realmente le llegue luz a toda la planta y bueno, y tener una que el animal cuando va a comer come hoja, no come tallo, ¿no? Que eso es lo importante. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Y con este testimonio nos ponemos ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.